se manifiesta cuando su pueblo tiene disposición de corazón. Amén. Y en este momento, juntos, ya ahora los hermanos van, el pastor te va a acompañar, eso, para que puedas darle a los hermanos. Muy bien, queridos, en este momento también nos disponemos con corazones abiertos para poder estar en esta mañana recibiendo también la palabra escrita del Señor y lo que el Señor quiere ministrarnos. Para mí es un gusto presentarles, aunque ya lo han visto y han estado en distintas actividades con el pastor Eric Pérez. Y mire, para mí él es una inspiración, porque él está en otra tierra, pero ama esta tierra. Ama esta tierra y yo sé que cuando se jubile va a terminar con su esposa aquí. ¿A qué sí, Eric? Eso. Así que acompañándonos y sirviendo al Señor en esta tierra amada. Y mire, y gracias por estos días que has trabajado con amor, pastor, por esta tierra. Amén. Y por haber servido, así que cuando quieras, tú sabes que las puertas están abiertas, claro que sí. Dios te bendiga, Eric. Amén. Hola, ¿estás bien? Sí, bien. Bueno, para los que no me conocen, soy Eric Pérez de Francia, Charleville-Mézières, acerca de Bélgica, al noreste de Francia. Y bueno, tenéis los saludos también de mi iglesia. Me entregaron también esta tarea de dar los saludos a los hermanos y hermanas de Galicia. Amén. Entonces, estamos en una iglesia allí que también tiene problemas, pero como en todas las iglesias, pero también crecimiento, almas nuevas. Es la obra del Señor y nadie se puede decir lo que pasa, es una obra del Espíritu Santo. Y cuando hay cosas malas, hay también cosas buenas que ocurren. Amén. Y todo es de la obra del Señor, todo es la obra de su Espíritu Santo. Nosotros no somos suficientes para esta tarea. Entonces, para esta mañana, y como veo que es el tema de la oración, vamos siguiendo en esta idea de la oración con una oración especial que hizo un hombre muy especial. Podemos suponer que era muy especial también. Es en la primera de Crónicas, en el capítulo 4, en los versículos 9 y 10. Pero el problema es que no tengo Biblia. Bueno, tengo una Biblia, pero francesa. No traje la Biblia española porque no veo nada. Ahora las letras son pequeñas y cuando la compré era más joven. Así que, y no me digas que tengo que poner gafas porque las gafas tampoco no consigue verlo. 4, 9, 10. Y Jabez fue más ilustre o importante, dicen otras versiones, que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabez, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Invocó Jabez al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librarás de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Alguien dijo que este texto era como una oasis de refrescante, un ánimo refrescante en el medio de un desierto lleno de genealogías que parecían interminables, ¿no? Y en medio de estas genealogías está esta oración de un hombre sencillo que se llamaba Jabez. Nos detenimos entonces de manera especial sobre esta identificación del nombre de Jabez. El nombre de Jabez, lo que significa en hebreo, es pena, penible, doloroso, sufrimiento, aburrido. Y esto nos recuerda algunas cosas de nuestra vida. Hay veces en que estamos aburridos, ¿no?
Hay veces en que tenemos sufrimiento, hay veces en que tenemos el dolor, la pena, no solamente física, pero en el corazón, en la alma. Este hombre también se llamaba como una ciudad se llamaba Jabes, como él, y a lo mejor fue una ciudad que la primera de Crónicas 2, versículo 55, llama Jabes, y a lo mejor evoca su vida, evoca el recuerdo de este hombre, Jabes. Y lo que vemos en esta palabra, son palabras cortas, pero que podemos ver es que fue marcado, profundamente marcado por el parto doloroso de su madre, que de manera poco prudente le dio este nombre que volvió a ser una carga, este nombre que fue una carga para un principio de vida, un nombre que se llamaba sufrimiento, dolor. ¿Quién va a llamar a alguien así? ¿Quién va a llamar a su criatura así? ¿Quién va a llamar a sus hijos de tal manera? El nombre era muy importante para los judíos y tenía que diseñar y determinar la identidad de tal persona, de una persona. Y es lo que pasó también con Jacobo. Jacobo tenía este nombre de, ¿cómo se llamaba? Suplantador, ¿no? Suplantador. Pero Jesús tiene el nombre Dios Salvador. Y también Simón, que era esta caña agitada por el viento, volvió a ser Pedro, Kefas, la roca en griego. Y el nombre enseñaba el destino. El nombre indicaba el destino de uno, lo que los padres querían para él, para su porvenir. Y esto señalaba también un momento, un nacimiento, un parto, una función también en la familia, un orden de nacimiento a veces. El nombre era muy importante. Y yo creo que también para Dios nuestro nombre es importante. Y no tenemos en los cielos la misma identidad que nos daron nuestros padres. El nombre nos atribuía una identidad, una función en la vida. Y es posible que en esta mañana alguien te puso un nombre, te atribuyó una función, pero no es la función ni la identidad que el Señor quiere para ti. A lo mejor dijeron de uno que era el hijo de tal cosa, que era el hijo de tal manera de hacer las cosas. Yo tengo un amigo, en todo el barrio lo llamaba el hijo de la bruja, porque su madre era de cartomancía y había muchas cosas que se movían en su casa. Entonces era el hijo de la bruja, pero ahora se llama el evangelista mundial. Amén. Dios cambió su nombre. Gloria a Dios. Dios cambió su nombre. Otro se llamaba el ojo del cíclono, el hombre que está en el ojo del cíclono, porque siempre le caían todas las catástrofes que podían ocurrir, eran para él, hasta que el Señor vino en su vida. Amén. Y ahora es pastor. Amén. Ahora es predicador. Amén. No sé cuál es su nombre en los cielos, pero todavía no es este hombre que estaba en el ojo del cíclono, sino que está en la mano de Dios. Amén. Jesús tiene un nombre. La Biblia dice que este nombre, nosotros tenemos que arrodillar delante de este nombre, que toda rodilla un día va a postrarse delante de este nombre. El nombre es muy importante, la identidad de cada uno es muy importante, o que sea en esta tierra o que esté en los cielos. ¿Cuál nombre podría ser el tuyo esta mañana? ¿Cuál identidad te fue atribuida? ¿De quién es? ¿De quién eres el hijo? ¿La hija? ¿Hija del terror? ¿Hijo del miedo? ¿Hijo de la timidez? ¿Hijo del trueno? Mira cómo Juan y su hermano eran llamados los hijos del trueno. Y Juan volvió a ser el hijo del amor. Cuando vemos a sus epístolas y el amor que le condució, el amor que estaba en su corazón, y hasta que los historiadores dicen que al final de su vida lo traían en una silla y casi no podía hablar por causa de la vejez, y decía: bien amados, bien amados. Amén, Señor.
Pero antes de ser este hombre que llamaban a nosotros bien amados, era un hijo de trueno, una persona que quería que el trueno venga en los pecadores, sobre los pecadores. ¡Qué transformación! Y creo en esta mañana que Dios quiere transformar nuestra identidad. Dios quiere transformar nuestro ser. De tal manera que el nombre también va a cambiar. De tal manera que la identidad también va a cambiar. Que vamos a ser transformados. Que las cadenas que están aquí, que hemos cantado que Cristo nos libera de las cadenas. Pero Cristo quiere liberarnos también de las cadenas de nuestra identidad, la falsa identidad que el pecado, la naturaleza pecaminosa y también nuestros padres y todos los que nos rodean nos daron. Es posible que siervos de Dios también fueron bautizados por otros siervos de Dios de tal manera que por poco el ministerio podía ser paralizado. Y el Señor tiene también que sanar estas cosas. El Señor también tiene que poner su mano para que la identidad que nos atribuyen los demás no sea la que estamos así transportando en todas partes. Tenemos que saber quiénes somos. Hay otro hombre en la Biblia que tenía un problema con su identidad. Era Moisés. Moisés no sabía quién era. Había sido crecido en Egipto, tenía la educación de Egipto, pero también sabía que era de los hebreos. Y tenía esta llamada de Dios. Fue a matar un Egipto creyendo que hacía la voluntad de Dios. Pero su identidad, Moisés la tuvo verdaderamente cuando encontró a Jehová. Cuando encontró el yo soy de la Biblia, el yo soy que nos atribuye la verdadera identidad. Hay un único Dios, un Dios único que nos puede atribuir nuestra identidad, pues es nuestro creador y es nuestro redentor también. Él es que nos atribuye la verdadera identidad que nosotros necesitamos, no la del pecado, no la de la carne, no la de la naturaleza pecaminosa, sino la que Dios nos quiere atribuir. Sí, y esta identidad la encontramos como Moisés cuando vamos a la montaña y que oramos. Y es porque la oración personal es la llave de muchas situaciones. Y vamos a verlo. Es la llave de nuestras situaciones. Es la llave de nuestros problemas. Es la llave para encontrar nuestra identidad. Sí, es la llave para abrir muchas puertas que el Señor nos preparó para estas obras que preparó de antemano para que las practiquemos. Amén. Raquel también llamó a su hijo Benoni, que significa hijo de mi tristeza. También es un nombre muy raro, ¿no? ¿Para qué no llamar a su hijo Champiñón? Champiñón alucinador será más moderno, ¿no? No, hijo de mi tristeza. Pero Jacobo, con esta experiencia personal que tuvo él, que era el suplantador y que volvió a ser Israel un príncipe en las manos de Dios. Aleluya. Con discernimiento, sí, señor. Y con esta experiencia llamó a su hijo Benjamín, hijo de mi mano derecha. Aleluya. Esto nos habla de poder y de autoridad en Jesucristo también. Y la verdad es que, como Jacobo, Dios quiere cambiar nuestro nombre. Y yo voy a decir, Dios quiere cambiar tu nombre. Amén. Y darte un nombre nuevo. Porque tu nombre puede suscitar la burla, puede suscitar o ser sinónimo de sufrimiento, puede ser sinónimo de sufrimiento psíquico. Pero Dios tiene otro destino para ti, otra identidad que la que tus padres te atribuyeron o quisieron atribuirte. Entonces, también tenemos en las manos de Dios otra identidad. La herencia de Cristo es también darnos otra identidad que la que el diablo también quiere darnos. La Biblia dice que el diablo viene solo para robar, para matar y para destruir. Y sabemos quién es.
y sabemos que la identidad es su obra, y nosotros no queremos que nos atribuya a él la identidad que quiere darnos y la cosa en cual quiere reducirnos, porque él siempre nos quiere ver al suelo, pero nuestro sitio, nuestro lugar no está en el suelo. Aunque alguien cae en el pecado, puede ocurrir, pero nuestro lugar tampoco no es estar en el suelo. Nuestro lugar es ir entre los brazos del Padre y después recibir el anillo, recibir la ropa blanca y estar corriendo en los brazos de amor del Señor, porque nuestro lugar no es en las trampas, no está en las trampas del diablo, sino en la mano de Dios, en su herencia, en su casa y en el festín que nos preparó, como el festín del hijo pródigo. Sabiendo eso, ya empezamos a descubrir que, bueno, la identidad es algo importante. El segundo punto es que Jabez tuvo una victoria, y la victoria vino por la oración. A pesar de que este hombre estaba marcado muy profundamente por su nombre, con esta oración, este hijo de dolor fue cambiando su destino. Él cambió su destino orando al Señor. Se rebeló contra la maldición de su madre. Se rebeló contra su situación. No aceptó su situación. Ha entendido también que no era el propósito de Dios para él. Y las escrituras que tenía ya él revelaban todo el contrario que su situación manifestaba. Las escrituras decían el contrario de lo que vivía. Y a veces las escrituras están diciendo el contrario de lo que vivimos. ¿Quién vamos a creer? ¿La palabra de Dios? ¿Dios dándonos una palabra? ¿O el diablo? ¿O nuestros pensamientos? ¿O el pensamiento de los demás? A veces tenemos que aislarnos, como lo hizo Jabez, o estar solos y orar y pedir a Dios que las escrituras vuelven a ser una realidad, que las promesas de la escritura vuelven a ser una realidad en nuestra vida y que las cosas cambien de una vez, si es posible. A veces falta un poco de tiempo porque Dios está obrando, pero también hay veces en que Dios quiere manifestarlo instantáneamente. Entonces él rechazó la identidad que todos querían para él, y Jabez oró. Jabez, esta oración nació de un profundo dolor psíquico, de una tensión psíquica que estaba en el corazón de este hombre. Esta oración nació de lo más profundo de su alma. Era una oración apasionada, una oración que identifica a los gigantes que está enfrentando. Y tenemos que identificar los gigantes que estamos afrontando, ¿no? Es necesario que conozcamos la situación en que estamos, que conocemos nuestros gigantes, conocer la lucha que tenemos que llevar y así hacer las crónicas de nuestros dolores, de nuestras penas, de nuestra vida, y acumular esta presión, y como la presión del diluvio, ¿no? En el más profundo de la tierra, tenemos que acumular esta presión para que nuestra oración salga de nuestra boca y como un bólido que vaya al trono de Dios, directamente en el corazón de Dios. Y es lo que pasó con este hombre llamado Jabez. Es verdad que Dios no siempre responde de manera inmediata, ¿no? Pero está esperando que nuestra oración adquiere la presión necesaria, la presión que es necesaria para llevar hasta el trono. Está esperando que nuestra vida tenga el nuevo del nivel de desesperanza necesaria para que su socorro venga. Hay cosas en nuestras vidas
que necesitan que esta presión existe. Una presión especial. Y viene esta oración. Es una oración de desesperación, pero también es una oración de esperanza, porque el que está orando está esperando algo. Y es lo que Jabez hizo. Muchas personas en la Biblia fueron agotadas por su situación. Vemos, por ejemplo, al ciego que está gritando: ¡Hijo de David, hijo de David, ten piedad de mí! Esto también es una oración que sale de lo más profundo del corazón de este hombre. ¡Hijo de David, ten piedad de mí! Y el Señor se paró sobre su situación y lo sanó. La mujer con esta pérdida de sangre, esta sangre que perdía gota por gota, esta mujer que fue apartada de la comunidad, que no tenía vida social por causa de su impureza, esta mujer solitaria, esta mujer que tenía vergüenza, esta mujer alejada del templo de Dios también, se puso a violar las leyes y los ritos de la pureza religiosa, caminando en la multitud, yendo hasta Jesús y tocando el borde del manto de Jesús. Todo una violación y una transgresión de la ley de la pureza. Pero hay leyes que hace falta violar para estar en la mano de Dios, para estar bajo la bendición de Dios. Dios no es un Dios solamente de leyes o de ritos o de legalismo, pero hay cosas que tenemos que hacer que parecen locuras, pero son las cosas que van a permitir a Dios socorrernos. Amén. Su fe, la fe de esta mujer, se conectó con el poder de Dios. Y Jesús sintió este poder que fluía. Se me ha tocado, dijo. Había una multitud, pero Jesús sabía que fue tocado por una señora. Y esta señora se distinguió por su desesperanza y por su fe. Y nuestra fe puede distinguirnos, separarnos de la multitud. Jabez era más importante que sus hermanos. A veces parece que somos de poco valor. Parece que no existimos para nada. A veces parece que no servimos para nada. Parece que somos un cero apuntado, que somos nulos, que no servimos para nada. Y es un sentimiento difícil que vivir, ¿no? Pero la Biblia nos está diciendo que Jabez a lo mejor sentía lo mismo, pero la Biblia dice que era más importante que sus hermanos. ¿Por qué? Porque tenía un corazón diferente. Estaba mirando, dirigiéndose su mirada hacia Dios. Los otros no, él sí. Su sufrimiento también lo distinguía de los demás, pero también su victoria por la oración lo distinguió y lo separó de sus semejantes, de sus contemporáneos. Y yo creo que este hombre, Jabez, fue en su generación único por la oración que hizo. Como muchas personas, él vivió un desierto espiritual. Y a veces hay desiertos que son de mucho provecho. El desierto fue por Moisés algo que permitió a Dios obrar en su vida. El desierto, 3 años de Pablo en Arabia, fue también una cosa importante para su ministerio, para hacer de Pablo lo que fue. David en el desierto, huyendo a Saúl, también. Este episodio de su vida fue una cosa importante para que este rey pueda reinar de manera como Dios quería. Y a través del desierto y del sufrimiento, nosotros vamos a ser forjados por Dios. Dios quiere forjar una persona nueva. Dios quiere prepararnos una identidad nueva que va a sellar con su fuego, el fuego de su Espíritu Santo. La Biblia dice que este hombre fue honrable, que tenía honra. Y en el hebreo, ser honorable, y es lo que pasa con Dios, significa tener peso, pesar mucho. Y vemos un hombre que no valía nada, bueno, solo según lo que sentía,
que parece que no servía para nada, pero la Biblia nos dice que valía mucho, que pesaba mucho a los ojos de Dios. Y cuando encontramos nuestra identidad siendo el amado de Dios, pesamos mucho para Él. Aunque los demás pueden decir que nosotros no valemos para nada, que no sirvemos para nada, Dios nos está diciendo en su palabra que al momento en que estamos encontrando su poder, que estamos en nuestra llamada, que estamos encontrando nuestra identidad, pesamos mucho en el reino de Dios. Pesamos mucho en el reino de Dios. Entonces Dios te está diciendo en esta mañana, pesas mucho en su reino, pesas mucho a sus ojos. La segunda de Corintios de 4:17 dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen más gloria eterna, que vale muchísimo más que todo sufrimiento, que vale más que todo sufrimiento. Entonces, sabemos que nos cuesta tener estos momentos difíciles, pero son de buen provecho si entramos en el propósito de Dios y encontramos en Él nuestra verdadera identidad. Vemos que Jabez, cuando oró, no todas las versiones lo dicen, pero me gusta porque en esta versión que me trajo la pastora es escrito ¡oh! ¡Oh! Y esto es un suspiro inexprimible, un suspiro que tuvo Jabez. ¡Oh! ¡Si me dieras bendición! ¡Oh! ¡Si me dieras bendición! Este O significa la visión que tenía este hombre, pero no lo puede exprimir tanto. La visión es grande, ¿no? El sueño es grande para él, el sueño de una nueva vida, el sueño de otros propósitos para su vida. Oh, es una visión. Este O es una esperanza, un suspiro inexprimible y que resume todas las frustraciones de su vida, todos sus sueños y toda su personalidad y su rebelión en contra del pasado, su esperanza del escuchar de Dios. Y este huevo venía de las entrañas de su pecho y es lo que tocó al corazón de Dios y que cambió toda su vida. Y entonces la buena noticia en esta mañana, porque siempre hay buenas noticias, es que puedes hacer tal oración. Puedes hacer tuya una oración semejante. La tercera cosa es que Jabez está pidiendo la bendición de Dios. Quiere ser bendecido. ¡Ah, si me dieras bendición! Quiere ser bendecido para volver a ser una fuente de bendición para los demás, como Abraham en Génesis 12, que fue una bendición para todas las naciones. En Génesis 32 vemos a Jacobo, y a lo mejor Jabez se estaba recordando este episodio del Antiguo Testamento, la lucha de Jacobo y su victoria, su entrada en el país prometido y la bendición sobre sus descendientes, la prosperidad sobre sus descendientes también. Pero hacía falta luchar, y la lucha se hace siempre con una única perspectiva: la oración. La oración personal. La bendición es la gracia de Dios en nuestra vida. La bendición es la señal positiva de Dios en nuestras vidas. Y es porque Jabez pedía la bendición de Dios. La Biblia en el Salmo 128 dice: dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos, lo que ganas con tus... Bueno, lo voy a leer aquí porque no veo nada. Escribo como una vaca española. Salmo 128. Si no, voy a estropear a las palabras y, como es la palabra de Dios, la voy a falsificar, que no es la meta, ¿eh? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien.
Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate, Jehová, desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel y sobre la vida de cada uno de su pueblo. Amén. Aleluya. Este salmo nos está diciendo que la bendición es para nosotros. La bendición es la voluntad de Dios para nuestras vidas, a pesar de que a veces la bendición sigue momentos difíciles, momentos en que Dios nos ha podido forjar, momentos en que Dios pudo trabajar y obrar nuestros corazones, y haciéndonos hacer esta oración que hizo Jabez, haciendo salir esta oración de lo más profundo de nuestro ser. Y es lo que ocurrió con Jabez y lo que puede ocurrir con nosotros. El Salmo 23 dice: la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Lo puede decir tu vecino. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Y lo podemos repetir así cada día de nuestra existencia, porque es una cosa que nos puede animar, que nos puede alentar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Aleluya. La bendición significa la buena dicción. Esta palabra buena que Dios decreta, la palabra buena que Dios dicta sobre nuestra vida, la palabra buena que decreta Él, a tal momento, y nadie puede separarnos del amor de Dios manifestado en esta palabra que nos da a tal momento de nuestra vida. Cuando dice el Señor una palabra sobre nuestra vida, nadie la puede comprometer, nadie la puede impedir. Esta palabra se manifiesta, esta palabra vuelve a ser concreta, vuelve a ser una realidad de nuestra vida, y es así, es lo que vivió Jabez. La cuarta cosa que Jabez hizo fue pedir a Dios el ensanchamiento de su territorio, entonces el ensanchamiento de sus límites. Podemos decir que hizo mover a las líneas, a las fronteras, a las normas. Y hay tantas normas en nuestros movimientos. A veces los hombres, ya los fariseos lo hacían, ponían reglas, pautas, regla sobre esa regla, y otra regla venía encima, y otra. Y también en nuestros movimientos, a veces cuando se vuelven un poco religiosos, los movimientos ya no son movimientos, son monumentos. Pero hay reglas, y reglas, y reglas. Y el Espíritu Santo no tiene su lugar. Entonces, a mí me gusta mucho esta oración. Ensancha mi territorio. La llave es el territorio también. En la cultura agrícola de Jabez, es como aquí en Galicia, la tierra es algo importante. La tierra era sinónima de riqueza. Era importante, era vital, la tierra era vital. Adquirir una tierra era adquirir riqueza. Para un paisano, la tierra es como un tesoro. El poder de uno se medía en el número de tierras que había adquiridas. Y también a nivel político, el territorio es algo que tiene su importancia para Israel hoy. El territorio, más que nunca antes, es importante. Si le cortan a Jerusalén, los israelíes van a ser muy enfadados, ¿no? Entonces tenemos que pedir a Dios el ensanchamiento de nuestro territorio, el ensanchamiento de nuestro poder, el ensanchamiento del conocimiento de nuestra autoridad espiritual, la manera con que tenemos que reinar en la vida por Jesucristo. Y el diablo quiere limitarnos, el diablo quiere mordisquear el terreno. El diablo, como los filisteos, como los madianitas, como los, ¿cómo se llaman?, los amalecitas, quiere cogernos, mordernos el territorio y sacarnos este territorio. Pero estamos llamados a conquistar la herencia que es nuestra. Como los israelitas tenían una herencia,
y tuvieron que rechazar el enemigo para quedarse o mantenerse en esta herencia. Nosotros tenemos que mantenernos en la herencia nuestra, y si no estamos ya en esta herencia, tenemos que encontrar esta herencia, caminar en esta herencia, estar descubriendo esta herencia. Pero es vital, es algo vital, es nuestro territorio de autoridad, es nuestro territorio de poder, es nuestra área de vencer al diablo, de vencer al pecado. Y también en el evangelismo tenemos que conquistar algunos territorios. Fuimos en esta semana en Porriño, y creo que con la palabra de Dios que fue proclamada, la presencia de los cristianos, lo que pudo ocurrir en estos momentos. Vimos a un momento en que estábamos cantando y que vino una calma sobrenatural, y había mucha gente en los balcones y parecía que estábamos en otro mundo, la gente mirando, algunos haciendo así, espera que yo quiero ver, y nosotros así cantando, y parecía que estábamos en otro mundo. Creo que Dios marcó este momento en Porriño, y dentro de poco, si no hay una iglesia en Porriño, entonces soy loco. Yo creo que el territorio ya está ganado, porque hubo mucha semilla por ahí también. Algunos sembraron y nosotros fuimos aquí a regar, y vamos a cosechar ahora. Entonces tenemos que ensanchar nuestro territorio también en el evangelismo. Tenemos que vencer y retomar lo que fue perdido. Amén. Retomar lo que fue perdido y rechazar al enemigo. Moisés rehusó el compromiso, las tentaciones, el statu quo, sus propios límites. Fue un hombre que no se dejó paralizar, y otros hombres de la Biblia tampoco no quisieron ser bloqueados, impedidos. Y entonces, ¿qué nos puede impedir algo? Nada. Tenemos que orar y orar para que Dios ensanche nuestros límites. Alguien dirá, yo no tengo dones espirituales. Entonces tienes que hacer esta oración: ensancha mi territorio, y que venga yo a ejercer los dones espirituales. No tengo talentos, Señor, ensancha mi territorio para que tenga estos talentos que ahora no tengo, o que no veo, porque a veces no los vemos, pero están. Alguien dirá, yo no tengo una vida de oración intensa, pero tenemos que orar. Amén. Y pedir al Señor, dame esta vida de oración intensa, esta vida de oración fuerte que veo que otros hermanos o hermanas tienen y que yo no tengo. Pero la quiero, y como la quiero de lo más profundo de mi vida, de lo más profundo de mi pecho, te la reclamó y la reivindicó, porque es mi herencia. Ensancha mi territorio de vida de oración. Ensancha mi territorio. Yo conozco aquí ahora hermanas que eran muy tímidas, y fueron las que estaban conmigo en las calles en esta semana, y estaban hablando con la gente. Y me extrañaba, porque me decían que eran tímidas, pero iban como si no pase nada. Entonces, porque a lo mejor oraron en su vida, diciendo al Señor, ensancha mi territorio de poder en el testimonio, mi influencia sobre mis vecinos, sobre los habitantes de mi ciudad, mi influencia espiritual sobre los que me rodean. Y si oramos así, Dios siempre va a contestar. A mí, según mi opinión, pero no me avanzo mucho porque no vivo aquí, lo más difícil para esta iglesia es imaginar esta iglesia llena de gallegos. Yo creo que es un problema para ustedes. Porque, claro, el suramericano pide a Dios algo y la cosa casi ocurre instantáneamente, ¿no? Porque hay mucha fe, hay una confianza en el poder de Dios, pero el gallego, como el francés, razona mucho. Pero hay que formarse y explicar a los gallegos, que no son tontos, cómo
cómo vivir la experiencia de la salvación. Hay que explicar mucho, mucho más que a los suramericanos, porque el suramericano con las emociones está impactado muy rápidamente, pero el gallego no tiene emociones, bueno, están escondidas, pero razona. Pero es una buena cosa, porque tampoco nos se hacen engañar por todo, ¿eh? Entonces tenemos que formarnos, equiparnos, entretener la cosa del evangelismo y ganar a la gente siendo suyos, ¿no? Siendo como ellos, a reflexionar un poco y ponernos a su lugar, ¿no? A ver cómo reaccionan. Y haciendo eso, haciendo así y orando por Galicia de esta manera y para los gallegos de esta manera, vamos a ver gallegos en esta sala. Amén. Y también si no hay gallegos dentro de poco en esta sala, soy loco. Y no me inviten más. Yo creo que el gallego necesita a Jesús como todas las naciones iguales. Hay muchas necesidades aquí. Y ya se ve, ya se siente cuando oramos por esta tierra. Entonces, hay gente aquí que a lo mejor piensa que vino en esta tierra solamente por las cosas económicas, pero no es verdad. Es una parte de tu vida. Tienes que trabajar para tus hijos, para tu familia, pero la verdadera razón para la cual Dios te atrajo aquí es para ganar almas. Amén. Para hacer la iglesia visible y que se puede leer por los habitantes de aquí, y para ser un testimonio vivo, una letra escrita para los gallegos. Amén. Es por esta razón que Dios te trajo por aquí. Amén. En Galicia. No solamente por la economía. Y a lo mejor Dios suscitó los problemas económicos en tu país para que vinieras tú aquí. Esto tiene que ser marcado en cada espíritu, ¿no? En cada mente. Porque si no lo creemos, no hacemos nada, ¿no? Y vamos a ser una iglesia de suramericanos. Vamos a ganar suramericanos. A veces ya están convertidos. Pero lo que el Señor llama, la llamada de Dios para ustedes aquí, es ganar a gallegos. Amén. Porque estamos en Galicia. Y hay que ganar a los gallegos. Y sería una buena cosa orar de esta manera, ¿no? ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que te impide dar tu testimonio? ¿Qué es lo que te impide tener poder en el testimonio? ¿Qué es lo que te impide tener esta influencia sobre los gallegos? Los gallegos son personas que miran, que escuchan, que miran a la gente como vive, y es así que la podemos ganar. No tenemos que satisfacernos de lo que es mediocre, de lo que es regular. Tenemos que rechazar la pérdida de visión y tener visión. Y rechazar también el hecho de estagnar, de ser tibios. Tomar lo que Dios nos ha entregado. Ser determinados. Si ustedes sois determinados para la obediencia, vais a comer todos los mejores productos del país, dice la palabra. Es una promesa. Y como todas las promesas de Dios, tiene que cumplirse. No quedamos estancados en nuestras situaciones, en nuestra manera de hacer las cosas. Pero como Jabez, tenemos que decir al Señor: ensancha mi territorio, ensancha mi poder en el testimonio, ensancha mi manera de ver las cosas, ensancha mi mentalidad, ensancha mis límites, ensancha mi formación teológica, mi formación bíblica, mi formación de la experiencia también. Tenemos que ensanchar a todo. Hay pastores aquí, soy pastor también, no nos quedamos así, no nos quedamos de lo que hemos aprendido cuando teníamos 20 años, ¿no, hermano? Cada día aprendemos, nos formamos, porque si no, envejecemos, pero no sabemos nada, somos como idiotas, porque las cosas evolucionan y tenemos que aprender
El reino de Dios es algo que se mueve. El Espíritu Santo es alguien que se mueve. Si dejamos de seguirle, estamos por detrás y Él está avanzando y nosotros detrás, pero muy, muy lejos. Entonces uno tiene que adaptarse al Espíritu Santo, adaptar su mentalidad al Espíritu Santo. El cambio de mentalidad es algo importante como la identidad. El cambio de mentalidad se llama en griego la metanoia, que es poner la espalda a nuestros razonamientos para adoptar los razonamientos de Dios. Es poner la espalda a los falsos razonamientos, pero también a las perspectivas, a la manera de que tenemos las cosas en la mente para adaptarnos al pensamiento de Cristo. Amén. Es porque el apóstol Pablo decía que tenía el pensamiento de Cristo. Ensancha el espacio de mi carpa y despliega las cortinas de tu morada, dice la palabra. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuérzate tus estacas. Para el evangelismo es una palabra muy importante. Jabez también pidió a Dios que ponga su mano sobre su vida. Él recordaba la necesidad de esta prueba tangible, esta prueba de manifestación de la presencia de Dios al lado del pueblo, de su pueblo. En Éxodo 13, 9, nos está diciendo: esto ha de ser para ti como una señal sobre tu mano y como un recordatorio entre tus ojos, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano poderosa el Señor te sacó de Egipto. Aleluya. Con mano poderosa el Señor te sacó de Egipto. Aleluya. La misma mano que te sacó del mundo, que te sacó de la perdición, que te sacó del pecado, te puede también entrenar en las perspectivas, en los propósitos de Dios. Es importante decir al Señor: ponga tu mano en mi vida, ponga tu mano en mi vida y bendíceme. Jabez reconocía que sin Dios nada es posible. Jesús dijo en Juan 15, capítulo 15, 16: ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y que lleven fruto, y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Para que vayan. Hay un mandamiento: ir hacia las naciones, enseñándoles a ser discípulos del Señor. Es una orden, no es una opción como los automóviles. No es una opción, es una orden: ir. Y el que no va pierde muchas bendiciones. Yo decía a las hermanas que en Francia había gente que nunca salía por evangelizar, y cuando salieron por la primera vez, una fue bautizada del Espíritu Santo en la calle, otra se movía como una loca, parecía que estaba borracha, como en Hechos 2. El hecho de obedecer a la palabra y ir por las calles a proclamar el nombre del Señor. Hechos 11:21, la mano del Señor estaba con ellos y un gran número que creyó se convirtió al Señor. La mano de Dios está con los que están obedeciendo. Es una promesa. Marcos 16:20, y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con los señales que seguían. La mano del Señor también estaba en los discípulos cuando fueron a predicar al Señor. También estaba la alegría también, que es un fruto de la salvación, y que cuando uno está compartiendo esta buena noticia, siempre la alegría está, y la alegría contamina a las personas del mundo. Última cosa, Jabez pidió al Señor preservarle del mal, para que nunca jamás fuera una fuente de dolor o de sufrimiento para los demás.
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Diga Jesús también, enseñando a sus discípulos el poder de la oración. El pecado provoca el dolor y la pena, y hace de nosotros causas de dolor para los demás. Es importante que volvemos a ser otras personas. El sufrimiento no tiene que conducirnos al rencor o a la amargura, sino que tiene que hacernos salir de nuestra situación orando como Jabez, saliendo esta cosa que está en nosotros y pidiendo a Dios, ¡ah! Que si me podías bendecir. ¡Ah! Este suspiro que tenemos en medio de nuestro corazón. Joven Jabez entendió que su identidad y su destino no dependían del nombre que le habían atribuido, ni de lo que los demás pensaban que tenía que ser, pero de su capacidad a realizar su situación y a reposarse o a descansarse en Dios por la oración. Y luchó y venció con su oración. Y la Biblia nos está diciendo que Dios le respondió. Dios hizo como él pedía. ¿Y tú? ¿Cuál es tu dolor? ¿Eres tú una fuente de dolor para los demás? ¿Una fuente de sufrimiento para tus hijos, para tu esposa o para tu esposo? ¿O como Jabez vas a tener que imaginar que existe una única solución que se llama oración personal? Una oración que va a extender todo tu ser hacia el Señor, y vas a orar para que te bendiga, para que extiende tus límites, que ensanche tus límites, para que su mano sea contigo y que te preserve del mal y del tentador también. Así Dios va a responder a tu oración desesperada, a este suspiro inexprimible, y te va a dar una nueva identidad, un nuevo nombre, nuevos talentos, nuevos dones, y hará de ti un instrumento, una fuente de bendición para los demás. Tenemos que orar como Jabez y gritar nuestro sufrimiento al Maestro. Y como Jacobo vamos a volver a ser Israel, como Simón vamos a ser Kefas, como Saúl vamos a volver a ser Pablos. Pero tenemos que estar en esta posición de fe que rechaza y que se determina. Cuando Dios está con nosotros, las cosas son diferentes. Entonces vamos a orar, y yo creo que en esta mañana hay personas que tienen este grito interior, pero que todavía no salió. Este grito interior de sufrimiento y este deseo de cambio. Este deseo de ser quien Dios ha decretado que ustedes tenían que ser, ¿no? Vamos a orar. Señor, te estamos pidiendo, según tu palabra, que ejerces tu ministerio de liberación. Que ministres esta mañana, Señor. Que ministres con tu Espíritu Santo, para que haya gente que salga de sus situaciones. Que haga como Jabez, pidiéndote, Señor, la sanación completa, la bendición sobre su vida, la entrada en la herencia, Señor, la entrada en una dimensión diferente. Y tú eres el que está abriendo nuevas puertas, nuevas dimensiones de vida. Amén. Otro nivel de vida, sí. El nivel de tu bendición, sí. El nivel, Señor, de tu bondad hacia uno, hacia el que te está pidiendo estas cosas. En esta mañana hay hermanos y hermanas que sufren en su corazón. El interior todavía no está sanado. El interior tienes este sufrimiento, estos sueños, estos deseos, y todo está comprimido en el corazón. Todo está como en una presión ferviente, pero no sale. Pero en esta mañana el Espíritu Santo está aquí. Y el Espíritu Santo quiere abrir los corazones. El Espíritu Santo con la palabra está obrando, con esta espada que separa las cosas, que separa el bien del mal, que separa las cosas buenas de las malas cosas. Sí, sí.
El Espíritu está aquí. Ay, ay, che. El Espíritu está aquí en esta mañana orando. Obrando para sanar, obrando para liberar, obrando para que cada cadena que es un impedimento sea roto por el poder del nombre de Jesús. Este nombre que tiene su identidad propia, este nombre que es encima de todo nombre, porque es la identidad suprema, la que da su identidad a todo ser humano, la que atribuye una identidad verdadera a cada ser humano. La única cosa en esta mañana que tenemos que hacer es entrar en el propósito de Dios. Dejar al Señor hacer la cirugía interior. Dejar al Señor obrar en nuestro corazón. Porque es una necesidad. Es una necesidad en esta mañana que muchos entren en la dimensión que Dios quiere para ellos. Porque son como paralizados. Son como cerrados. Pero el deseo interior es salir de esta situación. Pero no, como no saben cómo. Ahora lo saben porque la palabra lo está diciendo. La oración es la llave para ti esta mañana. Tienes que orar una oración personal. Una oración de verdad. Una oración que no es repetir cosas que ya dijiste antes. Pero una oración personal, la oración que toca a tu necesidad, la oración que enrodea toda tu necesidad interior, todo lo que escondiste en tu corazón, es esta oración que tiene que salir ahora. Lo que nunca dijiste al Señor, lo que nunca dijiste a un ser humano, lo tienes que decir al Señor en esta mañana. Y el Señor te va a liberar, el Señor te va a transformar, el Señor te va a dar esta nueva identidad. Suspiras para esta nueva vida. Suspiras para salir de la mediocridad cristiana, de la mediocridad espiritual, de una mediocridad religiosa a lo mejor, para estar en las áreas del Espíritu Santo, en la riqueza del Espíritu Santo, en la riqueza del reino de Dios, vivir experiencias ricas, vivir experiencias gloriosas, siendo liberada por el Señor. Dios te quiere bendecir en esta mañana. Está obrando. Esta palabra que oíste en esta mañana es un medio para Él de liberarte, de decirte cómo te ve. Y Él te ve como alguien precioso, alguien que tiene peso. Es importante. Amén. Dios te está preparando para la eternidad. Dios te está preparando para el destino glorioso que tiene para ti. En esta mañana te va a cubrir con su amor. Vas a ser refugiado y vas a ver las cosas diferentes que va a hacer contigo. Tú querías evangelizar hace mucho tiempo que quieres hacer algo, pero tienes un impedimento, una cosa que te impide hacer como quieres. Pero ahora el Señor te está liberando, porque gritaste al Señor y te está liberando, está poniendo su mano en tu vida y está llenando tu vida del Espíritu Santo de una manera que te sana, de una manera que te libera y de una manera que te va a dar poder. Cuando vas a hablar con tus amigos, cuando vas a hablar con los colegas de trabajo, poder va a fluir de tus palabras. Vas a ver a la gente diferente, con reacciones diferentes. Porque antes, cuando estabas hablando, lo que pasaba es que parecía que tus palabras eran muertas. Pero el Señor te está diciendo que las palabras que vas a proclamar serán palabras vivas, palabras que van a tener eficacia,
que serán las palabras de un hombre nuevo, que un hombre es hijo de una mujer que es nueva, que da palabras fuertes, porque no solamente son palabras de un ser humano, sino que son palabras llenas y ungidas por el Espíritu Santo.
extensión de tu reino, sí, con las leyes de tu reino, sí, en el nombre de Jesús, con la mentalidad de tu reino, sí, y Padre de tu pueblo, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios quiere hacerte de ti iglesia fuente divina, una iglesia de conquistadores de esta tierra en que os mandaste, la tierra que parece difícil, pero esta tierra el Señor te está diciendo que te la va a dar, que es tuya. La palabra de Dios te lo certifica. Cada tierra en que vas a poner tus pies será tuya. Va a aceptar al Señor. Amén. Amigos, amén. Van a ser entrenados, amén, en este mover del Espíritu Santo, amén, para el avivamiento de toda esta región. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Glorioso Señor. Glorioso, glorioso Señor. Glorioso. Aleluya. Señor. Aleluya. Señor.